Bueno, vamos a empezar con esta que es la fácil, y es cómo fue tu formación. Ah, la fácil. Eh... <laughs> bueno, buenas noches a todos, gracias por venir, gracias por invitarme a este ciclo increíble. Eh, mi formación de, de estudio, ¿no? eh, estudié en la Escuela de Bellas Artes, ahí empecé a pensar que quería ser artista. Eh, me gustaba la pintura, pintaba. Igual, bueno, como soy una investigadora experimental rebelde, siempre hice cosas raras desde muy chiquita. Este, quemaba todo en mi casa, eh, hacía pudrir cosas adentro de frascos para ver cómo cambiaban de color y y si aparecían bichos y cosas así. Eh, escondía huevos en los cajones para ver si nacían pollitos. Eh, digo, pues yo lo considero como parte de mi formación. Estudié, bueno, bellas artes eh, y eh, hice toda la escuela de bellas artes que me encantaba. Pintaba y hacía, bueno, todos los talleres. Eso fue eh, un poco en la dictadura. Y entonces eso me hizo sentir, pensé que pintar era mucha soledad, me hizo sentir muy sola. Y, y ahí empecé a hacer teatro. Y eh, empecé a hacer teatro a medio salvaje y después estudié dirección en la escuela municipal. Tuve mi primer cosa así escénica. Fue el grupo de chicas Las Babies Biscuit, que era un grupo de chicas, eh, que, bueno, también como el 81, por ahí. Y, y era un poco también desde la, desde la pintura o desde mi, mi preparación como artista visual que me subía, empezaba como a, a ver qué era el escenario. Este, éramos como el grupo de resistencia artística del Café Einstein, no sé si conocen, eh, en Córdoba y Puerredón. Este, y ahí hacía mis monólogos. Y ahí empecé, bueno, empecé a estudiar dirección. Había que dar un examen muy difícil. Eso siempre me llama la atención, como esos exámenes muy difíciles, como que parece que después te espera algo increíble es... que, no es, que no es nada. No. <laughs> ¿Eh? Era muy exigente también, como todos los días. Era todos los días cuatro horas. Desde historia del teatro, a antropología, no sé, era, era muy exigente. Sí, sí, ¿Y más bien. para este lado? Porque vos a veces decís que Caegui es como tu maestro. Cuando lo conocí a Stefan empecé a hacer mi trabajo documental, <coughs> mi, mi como directora. ¿no? Ya ahí yo había creado biodrama para para el Teatro Sarmiento. Yo lo invité a Stefan, que ahí a Biodrama, que ya estaba como creado, digamos. Pero mi trabajo personal, mi trabajo artístico como directora, se puso muy radical eh, este, cuando nos conocimos. Después, analizando un poco mi trabajo, hay ya anterior... Sí. Claro, como datos o momentos donde parece que voy a ir yo creo que me fui me fui yendo a las artes visuales en realidad. Con, con esa otra. Con la idea esta más de, de documentales, de, de, de más que parece más una instalación. Sí, o de retrato. Oh. Retrato, que exacto. No. Sí, retratos, perfecto, sí, retratos. Y, y, y la idea de, lo, de, de los, los no actores o gente que no está preparada. Eh, no entrenada en la actuación. ¿Qué es, si en una clase tuya, ¿qué, qué transmitís? O sea, qué transmitís en el sentido de qué enseñás, entre comillas. Me acuerdo, la primera vez que di un taller, para mí dar clases era transmitir mi experiencia, que es un poco lo que trato de hacer hasta hoy, como transmitir mi experiencia en el, en el trabajo. Y... Y un poco eso, ¿no? Como crear un espacio de, de prueba. Yo creo que es eso lo que, lo que trato, lo que transmito, lo que me interesa, es crear un espacio de prueba. Bastante como de laboratorio. Hay algo como de buscando la sorpresa. ¿Te parece a vos o no? Buscando la sorpresa. Sí. Algo como... De lo inesperado que puede pasar. Claro, bueno, siempre como esa idea de, en el arte de la revelación, ¿no? Como que estás. Este, pero más, más que nada invitar a, a los que están ahí en ese momento a, a, a investigar, a, a crear ese espacio de medio in, de in, incierto, si es eso lo que decís, de sorpresa, como algo incierto, o sea, no vamos a ir por el lugar que conocemos o que es seguro. Más bien abrir un espacio de incierto y, y que no sabes que, que, que es difícil, ¿no? como crear ese espacio, porque en general uno busca seguridad, ¿no? O, o, o hace como su cosita, que es medio plomo. Como su cosita. Como lo que ya sabes de vos, o lo que sabes que va a resultar, o lo que, ¿no? O lo que no te pone en riesgo. Sí. Eh, el riesgo es, ¿no? El riesgo. El riesgo de, de, de hacer algo desconocido para vos. Entonces, ¿pensás que tenés una técnica para, dar, para transmitir estas, no sé, lo que vos conocés? Bueno, son como ejercicios, sí. ¿no? Sí, tengo distintos ejercicios. Trabajamos con fotos cuando trabajamos en la parte como más documental familiar, porque hay un taller que hago sobre la familia. Eh, después trabajamos con la foto también como antes la foto y después de la foto para ver el movimiento. Eh, cartas, también hacemos un trabajo con cartas escritas. Esto todo documentos, ¿no? En esta parte más documental. Este, es muy lindo pensar también, que con el trabajo eh, de, eh, empecé a pensar que se puede cambiar el pasado, que es muy interesante esa idea, porque parece como el pasado parece como algo muy fijo, ¿no? muy ya está, ya esto pasó y ya… Eh, y es un poco tu cambio de perspectiva puede hacer que veas el, el pasado de otra manera, totalmente distinto. Dijiste como cambiar el pasado. ¿Pensás que, que el biodrama puede generar un, algo transformador en la vida? Sí, pienso que sí. Pienso que el arte eh, puede generar algo transformador en la vida. Sí. sí. O, bueno. ah, aspiro a eso. Claro. claro. Sí. Eh, sí, claro. Y pasó en las obras, en, en las tuyas por lo menos. Eh, ¿En mí o en los intérpretes? En vos y en los intérpretes. Sí, pasó bastante. El centro de todo ese trabajo es la teatralidad, ¿No? como cuando trabajamos en la familia y buscar teatralidad en la familia. ¿Qué, ¿Qué momentos hay más teatrales en la familia? En la realidad también hacemos el trabajo de teatro encontrado, sí. que es salir a la ciudad a buscar momentos teatrales. Y enmarcarlos, la idea del marco, ¿no? Enmarcar momentos. Eh, sí, como llevarnos al terreno del teatro la, la teatralidad que, que, que hay en la, en la ciudad, en la realidad, en la familia. Que salga también de la gente, ¿no? Como siempre mi fantasía cuando empecé a pensar en biodrama era que podemos hacer un biodrama de todas las personas y entonces se armaría como un paisaje poético de la Argentina o de la ciudad. ¿Cómo elegís? Que, sí. a, ¿A quién vas a retratar? ¿Cómo, elijo? ¿Cómo elegís tus archivos? Mm. Bueno, es todo una. Sí. Entonces, es, una, es una inspiración. Ah, es esta persona. O me interesa este mundo o por ahí, no sé. Bueno, distintas cosas, por ejemplo, son mundos con los que yo me encuentro, empecé a ir a este grupo de filosofía y empecé a darme cuenta que en la filosofía y en ese grupo había mucha teatralidad, había mucha puesta en escena, y al final dije, bueno, voy a hacer una obra y miré así y dije tres filósofos con bigotes y miré a tres que tenían bigotes. Cuando busqué, hice el casting de Rabinos para en Nueva York, para hacer la obra de Rabinos e investigar un poco sobre mi judaísmo o el judaísmo pero mi experiencia como judía que no había tenido mucha eh, me di cuenta porque veía muchos, muchos Rabinos eh, que eran como geniales, como gente muy lúcida, muy, que tenían muy claro todo y que estudiosos y muy bien y era un era muy aburrido. Entonces me di cuenta que necesitaba gente dañada, que tenían que ser personas dañadas de alguna forma. Y esos rabinos dañados eran los que me invitaban más a, a la teatralidad. Claro, tienen un problema. Sí, que un daño, no sé, como... Algo que, que los, algo que se, una herida, algún tipo de herida o alguna, una confusión, o que, no como si fuera como la parte humana de la, del asunto, no como estamos todos medios quebrados, la verdad. ¿Y no te da un poco de vértigo eh, o miedo, no sé, no sé qué palabra decir, bueno, voy a tener que contener a esta persona herida? <laughs> que... ¿Qué haces? Sí. Bueno, como yo también soy una persona herida, entonces también, no es que yo soy, no, tomo esta gente, vení, yo te voy a... No, no abrimos ahí y se va... Pero bueno, yo me hago muy responsable y estoy, y me acerco mucho, no sé. También me... Uso la técnica de la. Sí, me preguntaste de la técnica, eh, de la mímesis. Me transformo un poco. Por ejemplo, en, eh, los filósofos, me, yo me transformaba un poco. Ellos me decían que yo era filósofa. O sea, me, me, como, mi, no sé, me, me, me mimetizaba. Y con los rabinos también, me veían ya como una rabina. ¿Y qué puedes decir, no sé si lo voy a decir, de la unidad mm. mínima de ficción? Mm. Sí, yo soy una persona, esto voy a decir también por el, la causa feminista hoy, que estamos con el, la ola feminista. Este, cuando yo empecé a dirigir teatro, eh, pensaba que había que ser como un hombre para dirigir, digamos, para tomar ese rol de, de dirección. ¿no? Entonces, no sé, hacía cosas que no eran como yo. Hasta que me di cuenta que. ¿Qué cosa, por ejemplo? No, como ser fuerte, o tener estas cosas que dicen los directores. Tenés que tener todo en la cabeza, cosas de directores, que, yo qué sé, eh, o, o firme, o seguro, o fuerte, o estricto, no sé, cosas que, que yo no soy. Eh, hasta tardé mucho en darme cuenta que eh, no, que, que, que yo soy re infantil, por ejemplo, que soy re. No sé, que no tengo todo en la cabeza, todas esas cosas que no me pasan. Y que puedo dirigir así, que puedo ser infantil, que puedo ser, me gusta jugar, o sea, me gusta reírme mucho, eh, perder el tiempo, eh, <laughs> comer, 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 perder el tiempo, como me gusta de otra forma. Y que igual puedo dirigir. Digo esto porque fue es un, como un momento para mí, como encontrar esa forma de dirigir así, medio infantil. Entonces, eh, ahí cuando empecé a darme cuenta que podía seguir como jugar y, y reírme mucho. Y, entonces, invento cosas todo el tiempo, medio jugando, medio un chiste, pero que después son como en serio. Por ejemplo, el umbral mínimo de ficción. Umbral. Sí, es una, como una unidad de... es como para tener una percepción de la ficción, como, como si fuera, bueno, kilos o litros, ¿no? Litros que mide el líquido, kilos la materia, eh, kilómetros la distancia. Y, y UMF es una cantidad, una medida para la ficción, es una medida poética, porque no es, eh, ¿no? No podemos... ¿Y qué mide exactamente? Y mide la cantidad de ficción que hay en una situación. Pero mucho un por ese, no sé, eh, eh, Lorca, claro. O Shakespeare, que el colmo del umf, como mucha construcción. Un texto, un clásico, actores escenográficos. Cuanto más construcción, más umf. ¿Y cuando la realidad entra en la ficción? Ese es el. No, mirar eso. A ver, cuando esto que está pasando es la realidad y el tiempo que corre y de golpe se pone raro? Como que, ah, no, está, se empieza a construir. Y la pregunta obligada de este ciclo es, ¿alguna vez sentiste que por ser mujer eh, se te hacía más difícil? Eh, Tardé mucho tiempo en darme cuenta que soy mujer. Como mucho tiempo. Eh, nunca, no, como no veía mucho las personas como mujer-hombre. Hasta hoy me cuesta también ver eso. Sí, creo que sí. Cuesta mucho más ser, ser mujer, sí. Pero también en mi caso, como hago algo tan... Eh, siempre busqué hacer algo nuevo, también esa es la dificultad, ser mujer y hacer algo nuevo y arriesgar. Claro, hacer algo nuevo, medio desconocido, al principio tenés mucho rechazo incluso de, de tus colegas, ¿no? Que eso es como más triste, es la parte triste para mí, de no rechazo, de, ay, el público no, entiende, no te entiende. Sino que tus colegas te rechazan, ¿entendés? Eh, y eso me parece como bastante triste. ¿eh? Entonces se me, se me junta un poco entre que algo busco hacer cosas nuevas y ser mujer. Bueno, le agradecemos mucho. Muchas gracias.